Y mientras el Depor lograba un punto, el Málaga se hundía un poco más con otra derrota, esta en Butarque por 2-0 ante el Leganés. Los de Garitano rompían su mala racha con un gol de Eraso en el minuto 55. Siete minutos después, Anrabar se estrenaba en Liga, anotando el tanto definitivo. Y veamos otra cosa, pero en el directo me dio esa sensación, que sí tocaba en el brazo, pero que el brazo estaba pegado, no era una mano invasiva, ¿no? De esas que más bien al contrario, la evasiva. El centro de Rico. Gol del Leganés. Centró Diego Rico desde la izquierda. Apareció Javi Eraso para peinar la pelota y meterla dentro de la jaula, dentro de la portería de Roberto. Se adelanta el Leganés. El gol de Javi Eraso. 1-0 en puto ritmo. Y el primer balón que tienes ya es para finalizar, ¿no? Yo creo que se equivoca en el sentido de que no interpone el cuerpo entre la llegada de Siobas y el balón. Quiere rematar con la diestra. Quería haberse la devuelto al Zar. Sigue otra vez con la pelota Anrabat. El regate, vuelve a tirar, gol. Gol del Lega, qué mala suerte ha tenido Roberto. El balón le pega justo un bote cuando va a ir a atrapar y le pasa por encima de las manos. Marca el segundo el Lega, marca Nordin Anrabat. Leganés 2, Málaga 0. Esa es la desesperación del portero del Málaga. Lo vamos a ver. Insisto, yo creo que tiene mala suerte porque le pega. Fíjense qué bote le pega al balón. Es increíble. Que puede, lo intenta. A veces filtra buenos pases, pone buenos centros, pero aquí ha decidido finalizar. También es verdad que, fíjate, el balón cómo le bota justo antes. Justo delante, Yo creo que él estaba seguro de poder, no digo bloquear, pero sí despejar o alejar el balón.